Señor, abre mis labios. Pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Estás cimentado sobre el monte santo, el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob.
El Señor llega con poder y su recompensa lo ofreceré. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. El Señor reina firme en las naciones, sentado sobre perfiles fáciles de la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios.
El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido por Dios. Así Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti vino te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo,
y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos has visitado el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, en esta tierra santa del Tepeyac, corazón de nuestra patria y del continente de la esperanza, América. Como todos los días a esta hora, el venerable Cabildo de Guadalupe, los padres capellanes del santuario, ofrecemos a Dios lo más precioso que tenemos en la Iglesia, la Eucaristía. La ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y damos la más cordial bienvenida al grupo Deiman, que vienen en peregrinación. Están celebrando su 80 aniversario. Muchas felicidades. Que María Santísima proteja a todas sus familias, a esta empresa, y santifique el trabajo de cada uno. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos. Porque fui circuncidado al octavo día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo, y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios. Y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor. Aleluya.
cansados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios para este día ilumina nuestro caminar como discípulos de Jesús. En la primera lectura hemos escuchado casi una autobiografía del proceso que siguió Pablo para su conversión, llegar a ser discípulo de Jesús. De ser
el principal oponente, de querer arrasar con la fe los discípulos del Señor, Él va logrando un cambio único, el cual estremece al escuchar sus palabras colocadas en esta carta a los filipenses. El encuentro con Jesús ha invertido literalmente hasta lo más profundo de su ser la manera de ver las cosas, su criterio valorativo sobre los hechos y las personas, y precisamente se atreve a decir: nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo mi Señor. Y con esta afirmación de fe está llegando al conocimiento máximo de que Jesús es el Señor. No es nada más un nombre, sino es esa realidad de poder, esa realidad de triunfo y de victoria de Cristo sobre el pecado, el mal y la muerte. Él es el Señor de la vida. Y este encuentro con el resucitado lo ha cambiado todo y ha lanzado su capacidad de amar a otras dimensiones. Todo lo considero nada comparado con Jesús. ¿Podríamos, hermanos, nosotros también decir lo mismo? Pensemos un momento. ¿No sería esta la experiencia que vivió nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin en todos esos años previo a su encuentro con Santa María de Guadalupe? Sabemos que antes de las apariciones, él durante 7 años vivió una vida de conversión, de cambio en su mente, en sus costumbres, en su manera de ser. No era fácil para una persona de 50 años cambiar categorías y, ante todo, cambiar el corazón y centrarlo en Cristo el Señor. Y lo hizo. Y vivió ese camino catecumenal de manera espléndida. Y precisamente en ese caminar, un sábado 9 de diciembre, fue llamado por Dios, a través de su Madre Santísima, a ese encuentro formidable. ¿Y nosotros? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? ¿Cómo hemos adentrado esta fe y conocimiento en el Señor? ¿Cuál ha sido ese momento que Él ha salido a nuestro encuentro y somos capaces de repetir junto con Pablo, junto con Juan Diego Cuautlatoatzin? No tiene comparación Cristo el Señor con nada de lo que existe en este mundo. Y así, en esos parámetros, bajo esta situación nueva, la vida se ve diferente. Y es esta novedad y esta alegría que el Evangelio de hoy nos trae. Nos trae una respuesta avasalladora, formidable, ante la realidad que Jesús vivía. Podríamos llamarla, es una respuesta triple de amor hacia aquellos que murmuraban de Jesús porque se le acercaban los pecadores, los publicanos. Aquellos que, según la Torá, estaban excluidos. Y no solo del culto, sino de la misma salvación, de la misma protección del verdaderísimo Dios vivo. Y Jesús va a colocar 3 realidades delante de ellos. La primera es formidable: un animalito que se pierde. La segunda,
una moneda de gran valor y falta la tercera, cuando se pierde un hijo. Y en los tres casos se encuentra. Y los tres casos son motivo de fiesta, de gran celebración, porque nuevamente se ha encontrado lo perdido. Y no únicamente en el aspecto de ser un animalito, una cosa o un hijo, sino en la realidad de poder compartir con los demás esa experiencia de alegría. Y así es como Jesús nos inunda hoy, con esa alegría que nos invita a preguntarnos. ¿Y nosotros haríamos lo mismo que Jesús? Recientemente y durante un mes, el Santo Padre y obispos de todo el mundo se reunieron para discernir sobre la realidad de la fe, los jóvenes y el discernimiento en torno a una vocación. En toda esta realidad, ¿qué se vivió esos días sino la alegría del encuentro? Un encuentro de generaciones. Es inconcebible quizás para muchos que más de 200 obispos pudieran convivir con un puñado de jóvenes provenientes de todo el mundo. Escuchar y ser escuchados, discernir juntos, orar juntos y ante todo celebrar juntos. La vivencia presentada por Jesús en el Evangelio de hoy, indudablemente que se vivió en Vaticano. Nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, en la medida de nuestras responsabilidades, hacer lo mismo. Sabemos que en nuestro alrededor, en nuestra familia, en el lugar donde vivimos, quizás haya muchos alejados de Jesús. Y nosotros podemos ser ese instrumento para reencontrar a esas personas con Cristo el Señor. Y que ellos tengan y ellas tengan esta experiencia de lo que es tener esa alegría de convivir con Jesús el Señor. Tendríamos que despojarnos de muchas realidades, prejuicios que tenemos. ¿Cómo ponerme a hablar con un joven en drogadicción? ¿Cómo dialogar con una pareja joven que está a punto de romper su matrimonio? ¿Cómo sentarnos a platicar con una muchacha que quiere abortar y matar a su hijo? ¿Cómo acercarlos a Cristo el Señor? Él es el que realizará esta realidad. Y no nos espantemos, ahí están. Y están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Esa multitud de hermanos y hermanas nuestras que están envueltas en tantas cosas. Y en los tiempos actuales, en todos esos cultos dedicados a Satanás o a la maldad o simple y sencillamente a la muerte. ¿Seremos capaces de adentrarnos ahí para mostrar quién es Jesús el Señor? Hermanos, hermanas, indudablemente que esta propuesta sonará difícil para muchos,
incluyendo un servidor. Pero si tomamos el fundamento de que es el Señor quien realizará la obra, no tengamos miedo. Es Jesús que a través de nosotros irá a buscar esa oveja perdida, esa moneda extraviada, ese hijo pródigo que se fue de la casa paterna. Es el Señor que seguirá haciéndolo todo y llenando nuevamente de alegría la vida de tantos que se encuentran alejados. Lo único que nos toca es convertirnos en instrumentos reales de esta acción. Aquí en el Tepeyac, en esta Tierra Santa, desde su inicio, ese gran portento se logró. Y depositario de esta gran misión quedó nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Al cuidado de nuestra Madre Santísima, que se había quedado en su tilma, durante 17 años, él habló de ella. Acercó a tantos a Cristo el Señor. Contó las maravillas, la alegría que vivió al ver transformado este lugar en el cielo mismo. ¿Por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo? Ser nuevos Juan Diegos, portadores de esta gran alegría anunciada por Jesús, y decir con sumo honor, junto con San Pablo, teniendo a Jesús, todo cambia y tiene una dimensión diferente en mi vida. Hagámoslo. Pidámosle a ella que nos ayude. Por eso nos ha traído en esta mañana. Hermanos, hermanas, oremos al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra ciudad, para que conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los peregrinos de Imán en su 80 aniversario, para que el Espíritu Santo les siga dando esa inspiración divina de encomendarse a nuestra Madre Santísima. Oremos. Padre, escucha. Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Creador, que estás y hay inmaculado.
presentamos esta ofrenda, implorando tu perdón para vivos y difuntos, sea salud y salvación. A ti nos presentamos con humilde corazón, sea este santo sacrificio grato a tus ojos, Señor. Presentamos esta ofrenda, implorando tu perdón para vivos y difuntos, sea salud y salvación. Sacrificio grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo, omnipotente y creador, esta hostia inmaculada y el cáliz de oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino
y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos cuyos nombres están escritos en esos papeles enfrente del altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que en mi casa una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que por la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, como todos los jueves, nuestra Eucaristía se prolonga. Vamos a llevar a Jesús, Eucaristía, a su capilla. Aquellos que puedan arrodillarse cuando pasa Jesús cerquita, lo pueden hacer. Que sea este momento de tener esta cercanía con el resucitado que continúa caminando entre nosotros. Pane lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi precium, frutus ventris generosi, rex fudigentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso baby semine, sui moras incolatus, mio clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, sigunt urbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carne nefici, fitque sanguis Christi merum, et si sensus defici, ad firmandum concincerum, sola fide suffici. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo.
Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti. Sagrario nos convida a recibir tu amor, porque tú, Jesús, al alma das la vida y la llenas de fuerza y de valor. Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amar por siempre a ti, Dios de Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso.
desde el cielo una hermosa